Gente linda, ¿cómo están? Espero que bien. Bueno, aquí les traigo un nuevo versus de Slenderman versus Tallman. Bueno, sin nada más que decir, comencemos. Slenderman, en español el hombre delgado, conocido normalmente como The Slenderman o Slenderman, es un personaje ficticio que se originó como un creepypasta en los foros del portal especial Idosometinoful en 2009, es representado con la apariencia de un hombre delgado, anormalmente y vestido de traje, no posee ningún rasgo facial, tan solo un rostro blanco. Las historias y leyendas urbanas generadas en torno al personaje, lo definen como un ente fantasmagórico barra espectral, acecha, acosa, mata y trauma a sus víctimas, especialmente niños. Un Slender no está confirmado a un solo modelo de narración, sino que aparece en multitud de obras de ficción generadas dentro de internet, tanto audiovisuales como escritas. Slenderman tiene una gran habilidad para atraer niños, no sabemos cómo lo hace, pero en la vida real, ha habido secuestros a niños y la última vez donde se les vio fue jugando en un bosque. Se dice que Slenderman puede teletransportarse de un lugar a otro. Puede estirar las extremidades hasta puntos extremos, y camuflarse entre los árboles. Hace mucho tiempo, Jeberiah Morvin Sider, era un doctor y funerario, sirvió para las guerras civiles de esa época, se le conocía como pompas fúnebres. Jeberiah trataba de experimentar entre los viajes interdimensionales, y creó un portal entre el mundo de los vivos y los muertos, con el propósito de entender los misterios de la vida y la muerte. Una vez ingreso en el portal, nunca volvió como Jeberiah, un extraterrestre dimensional tomó posesión de él. A lo largo de su existencia saquea todas las tumbas de los cementerios, pero es descubierto por un niño llamado Mike, quien junto a su hermano Yogi y su mejor amigo Reggie, intentaron detenerlo. Fracasando, Tallman mataría al hermano de Mike en un supuesto accidente automovilístico. 7 años después, Mike sale de una clínica psiquiátrica, se encontraría con Reggie, de irán en un coche hasta la casa de Reggie, hasta que su casa explota. Reggie perdería su hogar y su familia, y desde ese entonces irán en pueblo en busca de Tallman. Con ellos se encuentran a Elizabeth, una chica que tenía una conexión con Mike, pero después muere, así que Reggie y Mike siguen su camino, encontrándose a Yogi, el hermano de Mike, pero convertido en esfera, junto a dos personajes más, Rocky y Tim. Un niño combatirían, pero Rocky se iría y Tim posiblemente haya muerto, la verdad no lo deja muy claro. Reggie y Mike seguirían combatiendo con Tallman y sus secuaces. Mike se daría cuenta que tiene poderes psíquicos, y era un centinela de Tallman. La verdad, eso era obvio si su hermano era un centinela XD. Tallman derrota y se lleva el centinela de Mike. Reggie, Tallman de que no se meta en sus planes, cosa que Reggie se niega. Reggie se daría cuenta que está en dos líneas alternas, en una ocurre todo lo que narre, y en la otra todo lo sucedido es un sueño de Reggie. Reggie y Mike se volverían a encontrar después de 10 años, pero Tallman ya había conquistado el planeta Tierra, y con ayuda de unos amigos derrotarían temporalmente a Tallman. Reggie se volvería con Ricky y su mejor amigo Yogi. Los héroes se irán a vivir al norte, debido a que Tallman no le gusta el frío, mientras que el Reggie de la otra alterna moriría. Bueno, ahora comencemos con la pelea. En una noche de luna llena, Slenderman se encontraba asesinando a un niño, pero ve a otro niño y va a matarlo. El niño se esconde en un bosque. Tallman entra al bosque y busca al niño para matarlo. Slenderman encuentra al niño y lo asesina, pero este siente a alguien detrás de él. Este se voltea y ve a Tallman. ¿Y tú quién eres? Yo soy tu abuelo Slenderman, y ahora morirás por matar al niño, dando inicio el combate lucha.
Slenderman saca sus tentáculos y va a atacar a Tallman, pero Tallman esquiva los tentáculos y manda a volar a Slenderman. Este cae en un árbol. Tallman saca sus centinelas y las arroja hacia Slenderman, el cual le dan en la cara. ¿Qué pasa? ¿Acaso ese es todo tu poder, hijo? ¿Ves cómo no puedes vencerme? Slenderman se abalanza contra Tallman y los dos comienzan a forcejear, y Tallman gana el forcejeo. Tallman desaparece y usa su poder de resucitar a los muertos para que ataquen a Slenderman. Slenderman acaba con todos los muertos que resucitó Tallman. Tallman usa su piroquinesis y quema a Slenderman. Slenderman logra atravesar a Tallman con sus tentáculos y toma los pies de Tallman y lo azota al suelo y lo manda a volar. Tallman cae al suelo. Slenderman golpea a Tallman. Tallman usa su poder de controlar la mente y se duplica en dos, y los dos Tallman atacan a Slenderman y les lanza sus centinelas con cuchillos y apuñalan a Slenderman. Tallman carga a Slenderman y lo arroja al suelo y lo manda a volar con su telequinesis. Tallman se regenera sus heridas y los dos inician nuevamente un forcejeo, el cual es ganado por Slenderman, y se quita a Tallman de encima y lo manda a volar. Tallman cae al suelo. Tallman, ¿tú crees que podrás conmigo? Slenderman, no puedes vencerme. Manda a volar Slenderman y este cae al suelo. Tallman toma a Slenderman y lo levanta y asesina a Slenderman, provocándole la muerte. Luego este se va del lugar alejándose, pero Darkmoondork aparecería y asesinaría a Tallman y se lleva los cuerpos. Bueno, ahora les diré por qué gana Tallman. En fuerza. Gana Tallman, si bien Slenderman puede atravesar a sus víctimas, arrojar a Jeff hacia una lápida y levantar a Jeff, Tallman ya pudo cargar un ataúd, tumbar a Mike de un golpe, someter a Mike y compañía, y aplastar una de sus centinelas con facilidad, así que en fuerza gana Tallman. En resistencia. Gana Tallman, si bien Slenderman resistió que Jeff lo quemara, apuñaladas de Jeff, golpes de Jeff, Tallman ya resistió una explosión, que le cortaran los dedos, que una de sus centinelas le apuñalara la cabeza y que le suministraran ácido clorhídrico, así que en resistencia gana Tallman. En velocidad de combate. Es un empate, ya que Slenderman pudo atacar a Jeff sin que reaccione, y Tallman puede atacar a sus víctimas sin que reaccionen. En velocidad de reacción. Es otro empate porque los dos pueden esquivar ataques. En velocidad de desplazamiento. Gana Tallman ya que este puede correr, y Slenderman no corre. En inteligencia. Gana Tallman, si bien Slenderman supo dónde estaba Jeff, sabe usar muy bien sus tentáculos, Tallman sabe usar el cuerpo de Jeveraya, creó sus propias centinelas, sabe lo que pasó en cada época, y sabe usar muy bien sus poderes. En Axe. Gana Tallman, ya que Slenderman solo posee teletransportación y su inmoralidad, y Tallman tiene teletransportación, telequinesis, inmortalidad, necromancia, alteración de la realidad, cambio de forma. Aparte, no importa si Slenderman tiene sus tentáculos, eso no le servirá de nada contra Tallman. Tallman tiene poderes para destrozar a Slenderman. Slenderman no tendría nada que hacer contra su abuelo. Chicos, esto fue todo, espero que el vídeo les haya gustado.